Ahora bueno, Jordi va a presentar la última. La última, por fin. 218-9. 218-9. Por favor. La situación aquí es muy parecida a la que acabamos de ver. En este caso, el problema de multihoming no existe. Es decir, que aquí no hay la posibilidad de dividirla como en la anterior. Como mañana pregunte alguno y no la haya leído. El problema aquí sigue siendo el mismo. Un ISP que es subordinado a un ISP más grande y decide salir de esa subordinación y ser LIR o ISP directamente desde el ACNIC. Ahora mismo tiene que devolver los recursos y para ello tiene un plazo, a ver si lo recuerdo, de 12 meses, ¿ok? Entonces, aquí estoy planteando lo mismo. Primero, excepcionalmente el ACNIC le podrá extender ese plazo en 6 meses más, con lo cual tiene más tiempo de, en el caso de que necesite remunerar, hacer la remuneración de la red. Fijaros que aquí ya no hablamos de un usuario final, hablamos de un ISP, con lo cual aquí tiene todavía, porque un ISP a su vez tiene clientes, claro. Con lo cual aquí todavía el aspecto que he mencionado exactamente en las mismas condiciones que en la propuesta anterior de cesión tiene mucho más sentido, porque si evitamos que un ISP tenga que remunerar, evidentemente aquí sí que estamos facilitando un trabajo que puede ser muy arduo, ¿vale? Es decir, podría ser discutible que en el caso anterior, bueno, a lo mejor tenía un barra 24, que se busque la vida y que renumere, pero un ISP que tendría que renumerar también a sus clientes. Entonces, básicamente el texto es muy parecido al que proponía en la anterior y de nuevo no lo voy a leer, pero la idea es básicamente que si se llega a un acuerdo, se le cedan esos recursos en un proceso de transferencia simplificado. Había dos casos en los que se aplica el texto es el mismo. El primer caso es cuando el prefijo es entre un barra 24 y un barra 22 y el segundo caso cuando es un barra 21 o 8 barra 24, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, insisto, lo que hacemos es permitimos una cesión que es un proceso de transferencia simplificado para evitar la remuneración y excepcionalmente admitimos que extienda en 6 meses más el tiempo, si no llega a un acuerdo para esa cesión, de devolver esos recursos. Y eso sería básicamente, por hacerlo muy, muy, muy breve, que nos van a matar a todos. ¿Dudas? Ricardo, por coherencia soy en contra de la propuesta esa también, porque el impacto en la tabla de roteo, que es un impacto técnico que tiene que ser considerado, se aplica aquí. Y quizás un punto interesante que no hablaste, es que por ser un ISP, en el estado de escasez que estamos hoy en 24, en IPv4, seguro que el ISP está utilizando NAT. La remuneración no es un problema. No afecta al cliente directamente porque la dirección que se va a cambiar está en una caja. Pero sí a su propia red. ¿Perdón? Pero sí a su propia red. Pero no tiene el impacto que decís ahí que hay que enumerar los clientes, Bueno, ¿no? depende de si es un ISP. A ver, estos casos yo creo que se van a dar más, porque estamos hablando de un ISP pequeño que está subordinado a uno grande. Un ISP pequeño subordinado a grande, ¿quién van a ser sus clientes típicos corporativos? Sí que va a tener que remunerarles también. Esos clientes no están detrás de Carrier Green NAT. No es el caso más común, ¿no? O sea, estoy de acuerdo, pero tenemos que aclarar que hay los dos escenarios. O sea, decir de una forma general que impacta al cliente el tema de la remuneración no es totalmente correcto porque hay los dos escenarios, pero sigo el encuentro. Nicolás, de Uruguay. En mi caso no es por coherencia, sino que ya es. Acá es un poquito más grave el asunto, digamos. Estoy totalmente a favor de esta política. La razón por la cual es. Trabajé muchos años en un ISP. Tal vez acá hay gente que haya trabajado muchos más años en operaciones en un ISP. Y renumerar un ISP es. Yo creo que si alguno tuvo alguna pesadilla relativa a redes, esa seguro que es una de esas, ¿no? Es haber perdido el último examen antes de recibirse o tener que renumerar la infraestructura del ISP, digamos. Viene en el segundo lugar, digamos. El ISP, solo la renumeración de toda la infraestructura interna puede ser una pesadilla, digamos. Entonces, sí, no tiene ningún sentido que por aumentar
dos bloques en la tabla de ruta global que no va a mover absolutamente nada la aguja, porque además en IPv4 cada vez es menos válido eso de la tabla de ruta global, digamos, 600.000 rutas entre todo lo que hay IPv4 y IPv6, solo IPv4 no va a mover nada, digamos, en comparación con todo lo que va a aparecer después de IPv6 partido, digamos. Entonces, yo acá sí creo que el costo operativo de no tener la posibilidad de que no renumere un ISP es enorme, digamos. Y para mí, absolutamente para nada justifica el hecho de pensar en, uy, voy a aumentar dos bloques o cuatro, que no va a ser más de eso, la tabla global. Y además, si queremos ser abogados del diablo, si incrementamos la tabla de routing de IPv4 y por eso algunos se ven forzados a ir a IPv6, mejor, ¿no? Sí. Básicamente estoy de acuerdo con lo que Nicolás dice. Básicamente coincido con el caso de un ISP es muy diferente al de un end user. En un ISP es mucho más complicado hacer la renumeración. De hecho, puede tener impacto en los clientes el hecho de que cuando estén renumerando se presenten fallas y se quede sin servicio a clientes. Entonces, me parece que estoy de acuerdo con Ricardo en que hay que renumerar y que puede ser un impacto en la tabla de ruteo, pero me parece que es mucho menor el impacto de que eso suceda, porque ya puede que el ISP tenga un desorden en la forma en la que anuncia y eso no afectaría nada si se cambia. Pero, en cambio, el impacto para el ISP pequeño para los clientes puede ser mayor si le toca renumerar. De hecho, es una cosa que puede pasar. Por ejemplo, un operador que tiene operaciones en varios países y quiere simplemente organizar la casa y tener operaciones separadas con todos sus recursos y quiere simplemente que cada una de ellas tenga sus recursos asignados y quiere transferírselos, esta política lo permite de forma fácil, cosa que no sería lo mismo sin ella. Entonces, básicamente estoy a favor y aunque entiendo los argumentos de Ricardo, no comparto el hecho de que eso sea definitivo para que digamos que no vayamos con la política. Es mejor ir con una política así y que permita la sesión limpia y que la renumeración no sea un problema tan grande para el ISP, que sí lo es muy grande en comparación con un end user. Gracias. Voy a agregar un comentario a Nicolás que dijo que el impacto en la tabla de ruteo no es grande. Y si es grande, depende del caso. El caso más sencillo que comenté en la lista, el incremento es de 8 veces. El incremento en la tabla de ruta. O sea, 8 veces, no, 8 entradas. 8 entradas, pues, pero si tenéis una y pasa a 8, incrementa. Depende del tamaño del prefijo al final, Ricardo. Por ejemplo, pero el ejemplo más sencillo que comenté, se incrementa en 8. O sea, el impacto existe, ¿no? Y no es que no se permite que se impide la renumeración hoy en día. O sea, hay un proceso, la persona va a tener 12 meses. ¿No? El impacto quizás se puede manejar, el ISP puede hacer. Y muchas veces Nicolás ha trabajado en un ISP bastante grande. Sí, los grandes son complicados, pero capaz que los pequeños, como yo comenté, que es el escenario más actual hoy en día, no es así tan complicado. André Conte de ACEP. Realmente yo estoy a favor de implementar la política y es que siempre va a tener un impacto, pero ¿cuál es el impacto menor? Yo creo que cambiar un par de octetos a veces es mucho mayor a simplemente añadir una o dos entradas o a máximo 8 en la tabla de ruteo, ¿no? Entonces, concuerdo con lo que han dicho los dos compañeros y es, o sea, no solamente la parte técnica, sino la parte de administración. O sea, hay que cambiar toda la documentación que existe. O sea, literalmente es como cambiar completamente todo 180 grados un ISP solamente porque hay que cambiar de IP, por así decirlo. Muchas gracias. Bueno, le pedimos ayuda al staff. Vamos a hacer el último llamado a consenso del día. No sé si nos dan una pequeña. ¿No? ¿Parece un llamado consenso? Sí, gracias. Sí, no. Nada, ya. Nada. Por favor, todos aquellos que estén a favor de la propuesta LACNIC 2018-9, levanten la mano y manténganla levantada un momento.
Muchas gracias. Ahora, todos aquellos que estén en contra de la propuesta LACNIC 2018-9, por favor, levanten la mano y mantengan levantada. Muchas gracias. Si nos dan los últimos dos minutos, ya terminamos. Gracias. Bueno, después de una pequeña deliberación, los moderadores consideramos que esta propuesta sí ha alcanzado consenso. Más allá de que entendemos que estamos en un momento en el final del foro y que hay mucha gente que tal vez está cansada y que tiene alguna opinión, les pedimos por favor que utilicen la instancia de últimos comentarios para verdaderamente expresar su opinión y si efectivamente existe una contradicción técnica o algún problema que de verdad les parezca importante para dejar esto o para que el directorio lo considere. Pero como resolución oficial consideramos que la propuesta 2018-9 ha alcanzado consenso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Jordi.